Yo sé que tú entraste a ver el humor. Entraste a ver todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Hasta que tú no le des a ese botón y a la campanita para suscribirte, no vamos a empezar. ¿Ya le diste? Arranque a disfrutar. Humor. Ríe sin parar. Ríe como loco. Ríete de ti mismo. Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor. El show de Raymond y Miguel. Sí, porque que el baile, según la teoría teorizada y la historia del baile, viene desde la guerra. Según los colonizadores, cuando colonizaron, que porque los colonizadores, yo debiera de la historia. Los colonizadores vienen de la era de Colón. Sí, entonces lo primero que empezaron a colonizar fueron los colonizadores, que fue presidido por Colón, y ellos lo primero que empezaron a colonizar fue el colon de la gente, ¿sabes? Porque sí, ¿quién? Ah, pero yo estaba ahí casi, Fefita y yo, y entonces... Ellos empezaron a colonizar el colon y después, no, que si se trata de colon, de colonizar, no es eso que hay que colonizar, es otra cosa. Y entonces ellos vinieron y entonces ahí fue que vino el baile, porque ellos empezaron a bailar los soldados. Los soldados fue que inventaron el baile, porque ellos, por eso es que el baile se baila así. Si es con una mujer, usted la agarra como que ese es su fusil. ¿Sabe? Pero si es solo, ya es fusil. Póngase la musiquita ahí. Ahí. Entonces, ¿ve? Entonces, así, porque tampoco es que el baile se baila como así, sin prestarle atencionamiento, sin objetivo. Esa era la palabra que andaba buscando. Sin el objetivo, porque el baile hay que bailarlo como se baila y con cuidado y acechado. ¿Por qué? ¿Verdad? Sí, entonces, cuidado. Entonces, todo es así. Señores, yo tengo que dar cultura, cultura. Y es bueno que la gente que me mira, que me está viendo y que me vio, que vengan a aprender conmigo. Y en vez de estar gimeando allá en Carrellegua, porque ahora, oh, señor, la gente son mardosas y eso que allá no hay redes. No, de vaca. Pero allá, miren, si allá llega un celular, se perdieron la juventud. Si allá llega un celular de eso, se perdió en la juventud, porque allá está todo el mundo dándole a la sin hueso, como dicen. Eso es dándole a la lengua. Ahora se le han cogido los chimosos chimeando conmigo, porque Térmida está allá. Y yo nada más me llegan los... Aquí, suerte que ya Radio Guarachita lo quitaron, porque si no me mandaran a decir por Radio Guarachita. ¿Sabes? Mensaje para Tirson Dolori. Salga enseguida. Nos informan que Térmida le está haciendo coro a Juanito. Oigan, así llegara el mensaje. Porque ahora ya nada más todo el, sí, y por guapá ese, por el guapá ese también, que el teléfono tiene una aplicación verde que le llaman el guapá. Ese es el guapá. Es que mandan el guapá, me mandan hasta por guapá. Lo mandan. Lo mandan por el fuiche ese. El fuiche, que es un pajarito que se llama el fuiche. También. Me lo mandan.
Los chimis, ahora está todo el mundo, todo el que viene de Carrillegua parece como que me lo mandan a decir. O como que lo mandan a decir cosas. Oye, ¿usted sabe lo que está todo el mundo? No, que Tirsen en la capital y Estérvida allá en Carrillegua haciéndole coro a Juanito. A Juanito Sépido. ¿Eh? A ver, ¿cuándo Estérvida le va a hacer coro a Juanito Sépido? Porque Juanito lo que está es vendiendo su yuca. Su motor. Al barrigón ese, porque yo no tampoco estoy que. Y no le guardo recuerdo al barrigón del diablo ese, ¿no? Que dejó el que le puso la raya a la carretera. Fue él cuando la hicieron nueva, porque él caía, se guayaba y con el codo le hacía la raya. Y ahora todo el mundo. No, que te ruida como que le está haciendo coro a Juanito. Yo tengo el celular de Juanito. Juanito, ¿cómo estamos? Y deme razón, Quitriano, ¿cómo está el artitismo? Me dice que usted y que Juanito doble A. Mire, Juanito, ¿y usted ya dejó de vender la yuca y los legumbres? ¿Y por qué se lo pregunto? No, porque me dicen como que usted dice que está cantando. Ah, no. Eso yo decía, que usted no canta ni la letrina. Ah, ¿y cómo está la venta de la yuca? ¿Está bueno? Ah, sí, no, yo sé que usted. No, yo le hacía esa pregunta, pero yo sé que usted no está cantando, no está en artitismo, ¿no? Está bien. Cuídese, me gusta. Cuídese. La gente pachimosa, entonces. Si Juanito no está cantando, ¿qué coro le va a estar haciendo a Estérvida? Porque para usted que le haga coro, usted tiene que cantar. ¿No, verdad? Ya miró, ya miré. Sonreí, me sonrió. Ella lo invité a bailar. Y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista. Y allá pude darme cuenta que la tipa era bonita. Bailamos cuatro merengues, una salsa y un dembow. Y cuando miré para atrás, me metieron un trompón. El tipo estaba celoso, porque ya estaba pa' mí. Pero no me involucré, yo no meto mano así. Mi seguridad quillao, querían armar un rebú. Porque el tipo puso un huevo, como que era diabetruz. Yo le dije no le den, que se quede con su dema, que el Omega está tranquilo. De mí dicen barbaridades que yo dije, que yo hablé, que no hablé, que a un amigo traicioné, que yo tengo mala fe, pero si yo me llevo de eso no avanzo. Me han humillado, maltratado, ultrajado, manipulado, pero no le paro a nada porque sepa dónde voy para el total. Ay, 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 así es la vida, por lo que muchos te aman, también hay muchos que te odian. Ay, 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 así es la vida, los seres siempre existirán, así es que siempre pa'lante, 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 nunca para atrás. Es lo que se lo quiere con su mismo veneno, que la vida es un boomerang, lo que tú haces te viene pa' atrás. Critican a mí, Dios me sigue bendiciendo.
Aquí está la bracelita, compadre. Agua. Señora, agua, viejo. La verdad es que cuando la juventud se juntan, ¿cuál? ¿Qué coraje? No hay cansancio, pues, para nada. ¿Ah? Para nada. ¿Quién está ganando? Que no veo que nadie ha pedido una cerveza y es fiado que están jugando. Ahora, la primera. Si cualquiera que la gane la cerveza, ven, búscalo. Está bien. Delivery. Sí, sí, voy, que estoy componiendo, ve, estoy componiendo. Guau, guau. No. Este tema va para la radio, pero una vaina pegado a nueva chasilla delante de mí. Mentira, vea, mentira, vea, no me dice. Y el coro, ¿cómo dice? No, y después le pregunta que cómo está y él dice que bien. Patrón, tengo una quincena para grabar el tema. ¡Pegado! Ese muchacho de ese estudio, no, de esa computadora, está viviendo de ti. Porque nada más te esperaron que tu pobre. Sí, pero 14 temas que yo llevo grabado con él. Lo voy a hacer acá para la calle. Ay, mamá. Sí. Cuando se habla de dembow, ¿de qué hay que hablar? De que me dijiste mi Gemini Bla. Míralo. Llévame León Botellón a la casa de la 18, pero déjaselo afuera, porque para tú llegar a la cocina tienes que pasar por el aposento y me han llamado un par de veces que tú no te contienes y pasas sin pitar. Y, patrón, si esa mascota se me pierde, se me fue mi vida. Si se me fue la mascota, se me fue mi vida. Como si estaba. ¿Un galón? ¿A dónde? A la 18. Voy. ¿De lo qué? ¿Cómo están? Bien. Pero esta llamita está linda. Ah, sí, porque son llamitas traídas, o sea, son de las que se salvaron ahí en el frío de Constanza, de Valle Nuevo. Todavía estamos sembrando ahí callados. Póngame esa llamita ahí, pasé un puré, que tengo ahí un viejo y está medio flojongo. Sí, sí. Sí, pues eso tú no lo vas a apretar. ¿A quién ha apretado una ullama? Ay, hombre, alegría, usted siempre con su cosa. ¿Y este? ¿No, un coco? ¿Qué? ¿Qué es un coco? ¿Qué? ¿Hay que explicar un coco? Oye, pero tú... Mira, que los precios están bajitos. Mire, alegría. Usted parece que por tanto le llegó a hacer brujería y no le fue bien, porque se está cayendo la vaina. Alegría, pero ese coco no tiene agua. No tiene agua el coco. Es un coco seco, por eso se llama. Oh, sí. Alegría. Yo no me estoy metiendo con usted para que usted no se meta conmigo. Bueno. Alegría, mire. Uh-huh. Estoy cogiendo ahí. Sí, sí. Te saco la cuenta ahora. Pero yo la quiero sin moña. Mire, quítemele ese coso ahí. Sí, cuando la apague te le quito la moña porque sabe que sí. ¿Qué más? Ay, espérese. Para llevárselo a mi hermana Carmen, que esa sí le gusta el pan. A ver, así su pan. Sí. Uh-huh. ¿Ya cómo que están? A 10. A 10 pesos. ¿Mm? A 10 pesos. Aquí se usa. Yo no vendo en dólares. A 10 pesos. No, pero ¿tú qué crees que yo voy a dar 10 pesos por un pan? Méteme. Y de agua menos porque. 10 pesos. 10 por 10.
110. ¿110 qué? 110 pesos de pan, ahí tiene. No. La piña, 85. No, no. Mires, no es la verdad. Mire. La berenjena, como está el partido, te lo voy a dar como está el partido. Alegría, no sigas calculando. No sigas calculando. Que no es la verdad que yo voy a comprar eso. Pero usted se está volviendo loco, buen ladronazo. ¿Eh? 10 pesos y 10 pesos por un pan. Mira, si tú no vas a comprar, no me diga en propérito. No me diga en propérito, espérate. No, pero... Delivery. La cinta. No, sí, que está tan mal. Entonces quiere decir. Ya se fue el delivery porque es que él, delante de él no se puede decir mucha palabra porque todo lo convierte en un dembow. Oye, Alegría, la verdad es que tú eres un ladrón. Que no me estoy metiendo contigo, simplemente estoy vendiendo productos. Deja de decirme en propérito, no me digas en propérito que no me gusta. Tú compra si quieres, si no quieres. Te va, dice, no, está muy caro y que llegue todo hasta ahí. Mira, yo no voy a comprar nada. Yo lo que voy a hacer es que te voy a llamar a la policía por ladrón que tú eres. Tú lo que eres un ladrón. Tú viniste a este país fue a robarle al pueblo, pero a mí... No, tú lo... Mira, tú lo puedes acotejar, ladronazo. Acoteja. Más ladrón es tu mai, tu familia entera, tu pai que vive en Carrillero, mi papá. Si tu papá es más ladrón, siempre dice que yo. Y el pedazo tuyo, el ladrón que el pedazo tuyo. El puto. Pero vieja azarosa. Pero más sucia. Vieja azarosa. ¿Y tú? Vieja azarosa y carnillúa. Mira, viejo ordeado. Pero cuando me dan una noticia, no cojo de una vez la bocina para guardarla de los nervios. Pero por lo menos estoy vivo, tengo nervios. Pero por lo menos tengo nervios. Y supe que te dieron un carro y todavía no ha dado una primera vuelta. Por bruta, por loca, me contigo. Ajá, pero es así. Y es así. Tengo que mudar a Yesenia para que te maneje. ¡Llámala! ¡Que no la voy a llamar! ¡Llámala! ¡Llama ahora a la policía! ¡Que no la quiere llamar! ¡No va a llamar a la policía! ¡Ahora ya. Quien no va a llamar a la policía soy yo! Ahora. ¡Porque ya yo no estoy en pleito! Pues, ¡Alegría! Pues, ¡yo estoy en paz! ¡Está todo el mundo tranquilo! ¡Llama a la policía! ¡Ay! ¡Policía!